David Barona Fuentes. Noticiero Buenos Días Veracruz. Buenos Días Veracruz. La Gaceta TV. Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces, todas las noticias. Buenos Días Veracruz. Con la experiencia profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Directamente desde Jalapa, Veracruz. Gaceta TV. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los lunes de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de nuestra nueva dirección www.lagacetainforma.blogspot.com.mx. Estamos también en nuestras plataformas de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, de Instagram y de Periscope. Estamos siempre muy atentos a lo que se pueda ofrecer y ustedes puedan tener toda la información en el momento más oportuno, en el momento en que se da la noticia. Siempre estamos atentos, tratar de servirle en este medio de comunicación, en este portal de noticias, en este portal de la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros navegantes en la República Mexicana, a todos aquellos que de una u otra manera navegan con nosotros. Muchas gracias y un saludo lleno de afecto. Lo mismo saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas de mexicanos que están allá del otro lado de la frontera y que en estos momentos, pues después de ir en busca del sueño americano, están pasando momentos muy críticos, difíciles, momentos en que los migrantes no saben la suerte que les depara el destino. Sin embargo, pues ahí estamos con ustedes, siempre codo con codo, hombro con hombro, y en la forma siempre solidaria, siempre pues atenta a lo que usted nos quiera decir. Muchas gracias a todos ustedes. Han sido muy generosos en todos aquellos que de una u otra manera nos escriben, nos mandan sus comentarios y además, pues eso nos alienta a nosotros, nos estimula y realmente vamos a seguir en el mismo tenor, con el mismo entusiasmo, con la misma emoción de transmitirle a usted un periodismo que esté acorde con los tiempos, un periodismo que usted ha reclamado y exigido en la sociedad. Bien, esta mañana yo quiero iniciarme con una información muy importante. Detienen al 50, líder de los 35 Zetas, así lo anunció en conferencia de prensa este fin de semana el gobernador Miguel Ángel Núñez. Veamos las informaciones de Guillonautas. En el caso de Poza Rica, el 3 de agosto fue asesinado el ciudadano Sergio Juan Tremari Gaya a las afueras de un bar. A partir de un eficaz trabajo de inteligencia, se logró identificar al autor material de este crimen, Andrés N., alias El 5. Insisto, no fue exclusivamente por este crimen. Se venía ya desarrollando un trabajo de inteligencia y ese trabajo de inteligencia nos permitió identificar a este individuo que fue el autor material del crimen. Aquí lo ven transitando hacia el lugar donde cometió el crimen, trae en la mano una cartulina que dejó sobre el cuerpo de la persona que fue ejecutada, que ahora mismo les comentaremos cuál fue el móvil para ejecutarlo, y debajo de la cartulina lleva la pistola con la cual ejecutó a la persona. Este individuo era el principal integrante, era el cabecilla de la banda 35Z en Poza Rica, Andrés N. Esta persona se encuentra ya detenida. Cámaras de video que captaron el hecho criminal confirmaron la participación de este individuo. El criminal era jefe de sicarios de la banda conocida como 35Z en la región norte del estado, con base de operaciones en Poza Rica, Tuxpan y Papantla. Igualmente,
era el encargado de cobrar derecho de piso a distintos establecimientos y personas en esa región. Su mando superior era Ricardo N., identificado como el 50, que aquí aparece en esta fotografía. Es muy importante señalar que este individuo, el 50, que ya se encuentra detenido, no solo fue el autor intelectual del crimen al que ya nos referimos, sino que es el jefe más importante de la banda 35Z, no solo en el estado de Veracruz, sino cuando menos en 4 entidades federativas. Es decir, ha caído, y nos da mucho gusto informarlo a la opinión pública, en particular a los habitantes del norte del estado, y en especial a los de Poza Rica, ha caído la persona que aterrorizaba al norte del estado y en particular a Poza Rica, Ricardo N., alias el 50, quien ya se encuentra en prisión. Fue detenido a partir de datos que se pudieron obtener con motivo de la detención de Andrés N., autor material del homicidio del señor Tremari. El señor Tremari fue confundido con un guardia de seguridad del bar La Bamba de Poza Rica. Él vestía ropa negra, los guardias de seguridad vestían ropa negra y Andrés N., que fue el autor material del homicidio, ha declarado que le ordenaron, este individuo Ricardo N., alias el 50, le ordenó matar a una persona de negro que era el vigilante del lugar. Desafortunadamente, el señor Tremari, que no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con actividades delictivas, vestía el mismo color de ropa y se encontraba a las afueras de este bar. Junto con estos individuos, han sido detenidas 5 personas más, 7 en total, que ya se encuentran sometidos a proceso. Ricardo N., que reitero, era el jefe de la banda. Regrésenlo, por favor. La siguiente. Ricardo N., que era el jefe de la banda. Andrés N., que fue el autor material. Maurilio N., alias el Piedra, quien era el lugarteniente de Ricardo N., alias el 50, Miguel N., Luis Manuel N., Jorge N. y Luis N., quienes ya se encuentran detenidos y sujetos a un procedimiento de carácter penal. Reitero, con estas detenciones se logra desarticular de forma completa a una organización criminal que operaba en esta zona, dedicada de manera permanente a la comisión de ilícitos como el secuestro, homicidio, cobro de piso, robo de combustible, falsificación, así como al tráfico de drogas y armas. Estaba estructurada, como aquí lo apreciamos, bajo una clara cadena de mando, de la cual la cabeza principal era Ricardo N., alias el 50, de la banda 35Z. Veremos ahora los videos de cómo logramos la identificación del autor material de este terrible crimen. Tenemos varios videos que ustedes podrán apreciar ahora del momento de la llegada. Aquí lo verán. Él llega en un taxi que entra en sentido contrario en esta calle y se mueve hacia el bar La Bamba. Aquí lo vemos acercándose hacia el bar La Bamba. La pistola la lleva en la parte de abajo de la cartulina. Aquí pasa por un hotel que está pegado al lugar. Es otra cámara totalmente distinta. Saca la pistola, la carga. Ahí dispara contra la persona cae. Ahí huye. El taxi lo espera en la esquina. El taxista está igualmente detenido. Ahí pasa por el hotel corriendo. El taxista está igualmente detenido, es Luis N. Y con esto nuevamente volvemos a acreditar, como lo hemos señalado en varias ocasiones, que desafortunadamente en los últimos meses del gobierno anterior se dieron miles de concesiones de taxis sin que importara quién era el beneficiario de esta concesión y muchas fueron a parar a manos de delincuentes. Por eso estamos llevando a cabo el programa de regularización y modernización del transporte público. Bueno, pues es un logro que hay que reconocerlo, porque
como hay cosas buenas, como hay cosas malas, como hay cosas regulares, el gobierno actual, el gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes, pues tiene sus aristas, tiene también sus aciertos, tiene también sus errores de cálculo político muchas veces, y más que todo, pues esto ya va dándole otra imagen al gobierno de Veracruz, con la finalidad de que pues se termine el alto índice de criminalidad y de violencia que está agitando en todos los lugares y rincones de la geografía veracruzana. Y bueno, pues es el esfuerzo que de una u otra manera hay que reconocer que está haciendo el gobierno de Veracruz con la detención de las bandas del crimen organizado, de los narcotraficantes, de los guachicoles, de todos aquellos que han permeado aquí en Veracruz y que de una u otra manera se encuentran emboscados y muchos ocultos, estos delincuentes que han sembrado el terror y la violencia en Veracruz, pues están seriamente combatidos por el gobierno de Miguel Ángel Yunes, que pues no quita el dedo del renglón, y nos parece correcto porque es un ofrecimiento que le hizo en campaña de dejar resuelta por lo menos a la mitad lo que es el sistema de pues de lo que se viene manejando ahí en los índices de criminalidad en este momento, cómo se encuentra Veracruz. Bien, mientras tanto, en conferencia de prensa del Grupo de Coordinación Veracruz y a pregunta expresa, se refirió a la manifestación que realizaron el sábado pobladores de Casitas en la carretera federal Nautla-Poza Rica, kilómetro 91, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el restablecimiento del servicio. Si hay un bloqueo carretero, vamos a levantar el bloqueo, y más cuando no tenga ninguna razón. Estaban interrumpiendo el tránsito en la carretera que conduce al norte del estado sin ninguna razón, porque la CFE actuó con toda oportunidad, dijo. Veamos las imágenes del enfrentamiento subido a redes sociales posteriormente al comentario del gobernador al respecto. Si hay un bloqueo carretero, vamos a levantar el bloqueo carretero, y más cuando no tengan ninguna razón. Estaban interrumpiendo el tránsito en la carretera que conduce al norte del estado, interrumpiendo el tránsito sin ninguna razón, porque la Comisión Federal de Electricidad actuó con toda oportunidad. El día de ayer, el 99% de las fallas eléctricas estaban resueltas. Vino el director general de la Comisión Federal de Electricidad personalmente y dejó en Veracruz al responsable de este tipo de tareas, vino personalmente a atender el problema. Faltaba un lugar, 20 personas trataron de suspender el tránsito hacia el norte del estado y miles resultaron afectados. No lo vamos a permitir en Veracruz. Puertas de palacio abiertas, pero abiertas las carreteras, abiertas las calles, abiertas todas las vías de comunicación, no son para bloquearse. Eso no lo vamos a permitir. Me refiero se golpeó a la reportera. A nadie se golpeó. Está ahí el video. A nadie se golpeó. Bueno, pues en parte la protesta, pues siempre es una protesta ciudadana
con o sin razón, la gente ya cuando no encuentra una solución a sus problemas, pues optan por este tipo de protestas, cerrar calles, carreteras, bloqueos, y bueno, pues a sabiendas de que pues están violando la ley, muchos veracruzanas y veracruzanos se van a este tipo de protestas, de la cual el gobernador ha sido muy preciso en declarar que bueno, pues que no pueden dañar a terceros, pues la circulación de la carretera que va hacia el norte del estado, en este bloqueo estaba perjudicando en forma pues muy permanentemente en la circulación que se viene realizando a través de esa carretera. Pues ya se ha sido desbloqueada y de esta manera, pues así se va tratando de restablecer el orden en Veracruz, restablecerlo porque la situación es cada día más aguda, más crítica. El gobernador pues tiene que sortear todas las cosas y cuando hace mal las cosas el gobernador, en este espacio también lo hemos mencionado, lo hemos señalado, sin el ánimo de tratar de manejar otras circunstancias, simple y sencillamente nosotros informamos con veracidad. No estamos tratando de justificar una cosa para creer que estamos tratando de quedar bien con el mandatario, simple y sencillamente pues hay que reconocer que hay actos que no pueden llevarse a cabo fuera de la ley y este es uno de ellos, el bloquear carreteras. Bueno, pues entonces está ya el gobernador Yunes tratando de restablecer la tranquilidad de los veracruzanos a través, bueno, pues de los operativos y de los anuncios de la en contra de la inseguridad, de la captura de los narcos, de todo esto, pues creo que si vamos en este mismo tenor, alcanzaremos pues la ansiada tranquilidad que se reclama en todo el orden en Veracruz, porque los veracruzanos no tienen necesidad de estar sufriendo actos de violencia. Ahora bien, mientras tanto, en otra información, nombran a Cuitláhuac García como coordinador de Morena en Veracruz. Estará al frente del partido para el 2018. El sábado, en punto a las 11 horas, se llevó a cabo el pleno ordinario del Consejo Estatal de Morena Veracruz, con el fin de seleccionar a los encargados de la coordinación estatal de organización en el estado de Veracruz previo a las elecciones del 2018. En dicho evento se contó con la presencia de los diputados federales Cuitláhuac García, Jiménez y Rocío Nale, Yeidey Cole, Palavinsky, secretario general de Morena, y el dirigente estatal Manuel Huerta y Carlos Morales Mar, presidente del Consejo Estatal. Mediante un consenso, Cuitláhuac García fue seleccionado como coordinador estatal de organización y Rocío Nale como coordinadora estatal del Senado, lo anterior con el objetivo de fortalecer y hacer crecer el trabajo de Morena en Veracruz, rumbo a las próximas elecciones del 2018, en la que se elegirá al presidente de la República, gobernador, senadoras, senadores, diputados federales y locales. Al estar al frente del movimiento, las cosas se deben hacer con seriedad y claridad, sin caer en polémicas, por el bien de la sociedad. Agradezco el interés del Nacional y del Consejo Estatal por fijarse en mi persona. Es una responsabilidad muy grande para los que militamos en Morena. Somos un instrumento de lucha que tiene en la mira la transformación del país. Veracruz es una fuerza electoral. No debemos olvidar que siempre hemos seguido la vía pacífica para transformar al país y tenemos el compromiso de sacarlo mejor electoralmente, dijo el diputado federal Cuitláhuac García. El diputado pidió a los presentes que continúen con el trabajo que se han estado haciendo desde hace algunos meses. Hoy por hoy vamos a gobernar cuatro de las ciudades más importantes del estado, por lo tanto no se puede repetir la historia del 2006 y 2012. La meta es que Andrés Manuel llegue a la presidencia para así poder gobernar de una manera justa y honesta. Yo asumo este encargo, este trabajo que conlleva de gran esfuerzo. He recorrido los 212 municipios y pretendo recorrer una vez más el estado completo. Vamos a seguir caminando, visitando casa por casa, en cada rincón del estado. Mientras tanto, en este tenor, el todavía dirigente de Morena, el Consejo eligió al diputado federal Cuitláhuac García como coordinador estatal de organización. Mientras Dante Delgado no se separe de Peña Nieto, Morena no lo apoyará. Escuchemos las declaraciones en audio a cargo de nuestro reportero Israel García.
¿Cómo ve usted ahí en las redes sociales? Pues, hay que informarse. Para nada, para ocupar el lugar. A ver, échale. Cuitlagua García, ya será el coordinador del partido. No, no, no. ¿En segunda, usted dónde se va a ir? No, a ver. Hágale caso la mitad de lo que dicen las redes. La otra mitad hay que investigarla bien como le haces tú. Para empezar, hay cargos y hay encargos. Yo soy por cargo presidente del partido, Cuitlagua es diputado federal, etc. Hay encargos, hay que reforzar la organización del partido y eligió el consejo a Cuitlagua como un coordinador estatal de organización. Reforzamos la organización, se eligió a Rocío Nale en la misma tarea, me proponen a mí para reforzar la organización y se dirimirá mi caso con otro compañero que se autopropuso, Marco Medina. Vamos a hacer una encuesta y es un encargo de más trabajo. El tema de... ¿Cómo lo dejan fuera? Como dicen. ¿Quién me deja fuera? ¿De dónde? ¿De qué? ¿Del partido? ¿Sí? No, yo soy presidente del partido. Eso... No sé ni quién lo diga, pero no hay tal. Yo sigo siendo el presidente del partido y lo seguiré siendo hasta que la ley me lo permita, porque algunos pueden estar muy interesados en que no esté en el partido, particularmente Yunes, que creo que es el que puede andar esparciendo este rumor, pero no pasa nada de eso. ¿Cuándo se le vende su...? Hasta el año que entra, después de la elección del 18. No, claro, soy responsable de la elección presidencial más importante en la historia del país, era por algo. Bueno, en el tema de Dante, ¿cómo ve? Bueno, Dante es probablemente motu propio, pero la verdad es que el Morena decidió en Congreso solo con el PT y con los de la sociedad, que sean de otros partidos, que vengan, pero no con los dirigentes. Bueno, pues esto es lo que dice el dirigente estatal de Morena, pero pues la realidad política es otra. No sabe los arreglos que Andrés Manuel López Obrador hace allá en la cúpula nacional con los demás partidos, en el caso de Movimiento Ciudadano. El señor Huerta se va a llevar la sorpresa cuando vea que Andrés Manuel tiene otra idea de cómo se van a manejar las elecciones en el estado de Veracruz. Mientras tanto, el Frente Revolucionario Estudiantil por la Democracia, Marco Tulio Bellormo, en conferencia de prensa señaló que ante las problemáticas que enfrentamos los jalapeños, la falta de servicios municipales, así como también la calidad y costos que superan su valor real, calles y avenidas en pésimas condiciones, falta de políticas públicas serias como el plan de movilidad urbana que no ha dado resultados, la imposición del gasoducto sin consultar a la ciudadanía y otras tantas cosas que dijo este dirigente juvenil en contra pues de la política que lleva actualmente el señor presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Este es Marco Tulio Bellormo, es del Frente Revolucionario Estudiantil por la Democracia, quien pues ha hecho una serie de denuncias de lo que está padeciendo, según él, la administración municipal de Américo Zúñiga Martínez. Mientras tanto, atención Jalapa, este lunes cierran la circulación vial calle en el centro. A partir de hoy, 14 de agosto, por el inicio de las obras de reconstrucción integral de la calle Leandro Valle, donde se encuentra Teléfonos de México y está algunos otros negocios, bueno, se cerrará completamente a la circulación vehicular esta vialidad de la zona centro. Derivado de lo anterior, para incorporarse a Zaragoza, los vehículos ya no podrán girar a la izquierda desde Juan de la Luz Enríquez ni seguir de frente si vienen por el doctor Rafael Lucio. Derivado de lo anterior, bueno, por lo que deberán continuar por Enríquez y girar a la izquierda para acceder al viaducto y a Zaragoza. Cabe señalar que la reconstrucción de Leandro Valle está contemplada junto con la rehabilitación total de Enríquez, así como la mejora de las áreas peatonales en Lucio y el Callejón de Rojas.
que en total involucran una inversión superior a los 18 millones de pesos provenientes del Fondo para Fortalecimiento Financiero de Inversión Fortafin. Bueno, pues mientras tanto, esto pasa aquí en la aldea. Vamos a ver mientras tanto qué pasa en el panorama nacional. La 22ª Asamblea del PRI ha sido una mea culpa público en el que se aceptaron algunas de las fallas que han tenido en el ejercicio del poder, pero, como siempre, fue la cúpula del partido la que levantó la voz y decidió sobre la necesidad de modernizar el octogenario tricolor. Y así le fue este fin de semana. Veamos la información desde Reporte Índigo. El Partido Revolucionario Institucional tuvo que enfrentarse a sí mismo para cambiar su rostro rumbo al 2018. Tras un ejercicio inédito de autocrítica que se hizo público, los priistas se enfrentarán ahora no solo a sus adversarios políticos, sino a una ciudadanía recelosa de la clase política y sus intenciones. El PRI sabe que la elección del 2018 será su gran reto y no solo por la elección en sí, sino por su necesidad de recuperar la confianza ciudadana y con ello garantizar la gobernabilidad en el país. Durante los ejercicios previos y en la 22ª Asamblea Nacional, fueron los cuadros históricos del priismo quienes buscaron dar el golpe de timón en la conducción del partido. El cambio de los estatutos tricolores abrió el espectro de candidatos a la presidencia de la República, que ahora incluye a personajes que no tenían posibilidades de participar con las reglas anteriores. Y no solo eso, el PRI tomó decisiones para frenar los abusos que algunos han cometido. Eliminan el chapulineo interno, buscarán eliminar el fuero y castigarán los actos de corrupción. El PRI no tuvo otra alternativa más que romper con prácticas que le han traído hasta donde está hoy. Todas las encuestas que se han hecho públicas ubican al PRI en el tercer lugar de las preferencias electorales, síntoma de que los votantes quieren una alternancia en el Ejecutivo. Ahora el reto del tricolor será unificarse en torno al proyecto y al candidato que se defina. La candidatura presidencial deberá estar lista en noviembre de este año. Los priistas tienen 3 meses para buscar a quien pueda rescatarlos en las urnas y mantenerlos en los pinos otros 6 años. Bueno, pues hay muchos comentarios sobre esta 22ª Asamblea Nacional del PRI. Un contingente mayoritario inmensamente grande fue el de Veracruz, que presentó 25 delegados, 25 asistentes a la Asamblea Nacional. Bueno, pues es porque realmente el PRI en Veracruz está pasando por una crisis económica, pues totalmente están quebrados ahí en el PRI estatal. Y bueno, este señor que está hablando ahí, el clavillazo, lo ha dejado a su suerte al PRI veracruzano. Por lo tanto, pues sin dinero no puede bailar el perro, y sin dinero el PRI en Veracruz no se puede mover. Bueno, le tengo un comentario, mire, esto pues se lo voy a hacer a usted, porque digo, de plano, alrededor del calor político y todo, sucede que llegó Fidel Herrera Beltrán. Esto no lo pasaron de una fuente muy digna de crédito, de primer nivel, sobre todo muy seria, que cuando iba a ingresar a la Asamblea Nacional, Fidel fue detenido en la puerta y le dijeron que no podía pasar. Pero voy a regresar el cassette. Sucede que el propio presidente de la República había dado instrucciones que ningún corrupto por ninguna manera podrían dejarlo entrar a la Asamblea Nacional, instrucciones que le giró a el señor Rique Ochoa y a la maestra Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, pues regresando otra vez a que no dejaba de entrar a Fidel, el exgobernador, que se la sabe de todas, el tío Fidel, sacó inmediatamente su celular y marcó un número cuyo persona, por razones obvias de secrecía, nos vamos a reservar darle a usted el nombre. Entonces habló con alguien y a los 2-3 minutos sale la secretaria general del PRI y le dice: ¿dónde está el señor cónsul? El cónsul, a ver, pásele por aquí, pase usted, todo eso. Ya estaba Fidel ahí, y cuando le informan a Peña Nieto que había ingresado Fidel Herrera,
se molesta mucho con Enrique Ochoa. Le dije, te dije que no habían entrado todos. Dice, pues no, no. Entonces, salió la señora Claudia y lo metió. Bueno, pues ahí se lo dejo a usted como un, pues, puede decir como un comentario y que se dio y que se da el calor del suceso político, en que, bueno, siempre estamos muy atentos a lo que hacen los políticos veracruzanos. Le quiero decir a usted que irreconocible, óigalo usted bien, irreconocible el senador José Yunes Zorrilla, después de que, pues, él encabezó una de las mesas de trabajo de esta asamblea, hizo uso de la palabra en la asamblea, y bueno, pues ya ahora, como ya la balanza está inclinada por José Antonio Meade, a quien lo identifican al señor Yunes Zorrilla, pues me dicen algunas gentes que se fueron a la asamblea, que quisieron hablar con Pepe, el joven Pepe, y que estaba irreconocible, es decir, se le perdió la dimensión del piso el joven Yunes, sintiéndose ya el abanderado del PRI a la gubernatura de Veracruz, pero sobre todo que su amigo José Antonio Meade, pues ya estaba en la chistera para que pues él sea el candidato a la presidencia de la República, y de esta manera es el comportamiento de los protagonistas políticos veracruzanos al seno del calor del Comité Ejecutivo Nacional del partido, al seno de la Asamblea. Y bueno, pues Pepe, irreconocible, el joven Pepe, a quien dicen que todo es una persona muy centrada, muy quieta. Y bueno, y sí, tal vez tengan razón, porque nosotros hemos tratado de localizar al senador Yunes para entrevistarlo y comentar todo. El señor ya no contesta al teléfono, anteriormente sí lo contestaba, hoy no, creo que ya sus bonos han subido mucho, ya no contesta las llamadas telefónicas, el señor ya está en un paseo por las nubes. Pues aquí lo esperamos cuando venga ya como candidato o aspirante a la gubernatura, y habremos que decir muchas otras cosas más que no se saben. Y sigue lo de la corrupción. Mire, los priistas no pueden, vaya, sacudirse de, pues, este calificativo negativo de corruptos. Pues sucede que Emilio Lozoya no está escondido, sino a disposición de ser citado, declaró su abogado. Todo lo que han dicho los testigos protegidos en Brasil sobre Emilio Lozoya Austin es falso. Probaremos que no recibió ni un centavo de Odebrecht, afirmó su abogado Javier Coello Trejo. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, aseguró que Lozoya no está escondido, sino a disposición de las autoridades, en esperar de ser citado a declarar sobre los señalamientos en contra del director de Pemex. Aseguran que recibió sobornos por más de 4 millones de dólares. Veamos los datos relevantes sobre este caso que salió en Aristegui Noticias.
Mire usted, lo de Lozoya es mucho muy serio. Y muy serio porque precisamente Lozoya recibió ese embute, que se le puede llamar así, ese soborno por parte del señor Obredech, que ahora está en la cárcel, y quien pues ya ha estado soltando la sopa de todos los pues los cochupos que le dio a muchos mandatarios de distintos países de Latinoamérica, y también en una forma muy especial a altos funcionarios del Petróleos Mexicanos, en el caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, y bueno, Lozoya no está aquí, Lozoya se encuentra en Japón, y hasta ahí lo están informando lo que está pasando aquí en este país. Sin embargo, yo quiero decirle a usted que en el periódico El Globo de Brasil se publica ya esta información que Arestegui ha dado, sí, y en la revista Proceso también, de que la Obredech le entregó 10 millones de dólares por razones de secrecía y por razones muy serias, muy delicadas. Omitimos nosotros otra información que obra en nuestro poder sobre ese supuesto dinero que le dieron a Lozoya y que cuál fue su destino. Y nosotros también, en una parte pues muy profesional, muy responsable, omitimos esa información. Esperamos que se esté dando mayor información, y si de alguna manera nosotros podemos entrelazar ahí, ya podremos dar la información que tenemos en nuestro poder, de acuerdo a nuestras altas fuentes de información de inteligencia de primer nivel, ahí en desde el altiplano. Bueno, pues ahí está ya la corrupción andante, y bueno, pues todo apunta a la Casa Blanca. Bien, mire usted, detenta, esta es otra cosita, mire, esta es otra, como dicen, esta es otra reliquia que tienen guardada por ahí los priistas. Detectan fortuna de Moreira y familia en Mónaco, así lo reveló una investigación del periódico Reforma. Vemos la compilación con nuestra querida amiga Carmen Aristegui. Es una información bomba que me permito retomar por las implicaciones que tiene sobre el caso Moreira y sobre esto que pues ha hecho que el exgobernador de Coahuila vuelva al centro de la atención nacional con este informe que da a conocer el diario Reforma. Me permito recuperarlo porque no es cualquier cosa este tema de la detección a Moreira de una fortuna en Mónaco. La nota no la firma nadie. Lo entiendo, la nota la firma el staff de Reforma, y bueno, aquí lo mostramos en la pantalla, y recupero lo que ya usted podrá leer directamente en el periódico o en su versión online. Dice aquí que la esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, manejaron recursos, escuche usted, la esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán entre 2013 y 2016. Cuentas con recursos de hasta 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán entre 2013 y 2016. Conforme a una investigación del Departamento del Tesoro por corrupción, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares. Los estados de cuenta obtenidos por Reforma forman parte de un expediente de la Red contra Crímenes Financieros FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador. Pues ya saben, ¿no? Las mujeres
ponen el nombre para estas cuentas, que están ahí en Mónaco, Islas Caimán. Guerrero aparece como titular de la cuenta 0001-0194130 en BNP Paribas, este banco privado de Mónaco, que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares luego de recibir transferencias por 5.8 millones. Los recursos fueron enviados desde la cuenta 4837115 de Ricardo Mendoza Reyes en Broadway National Bank en San Antonio, Texas. Mendoza está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual gobernador, hermana del actual gobernador de Coahuila. Como domicilio de Guerrero en Mónaco, de la esposa de Moreira, aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard del Jardín Exótico, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest en San Antonio. La esposa de Humberto Moreira también ha sido titular de la cuenta 2326588 en CIBC, First Caribbean International Bank, en las Islas Caimán. Así que la esposa de Moreira, titular de la cuenta también en Islas Caimán, no es Moreira, es su esposa. En febrero de 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National, esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila. La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también del CIP del Banco First Caribbean, y su saldo a fines del 2014 era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank. Información publicada hoy ampliamente por el diario Reforma, una información bomba, una información gravísima, una información que muestra de qué tamaño son las cosas en lo que corresponde al caso Moreira, este exgobernador del estado de Coahuila, que se ha dado lujo de demandar a gente como Sergio Aguayo, al periodista Ferriz de Con también, por las declaraciones que han hecho o lo que publicó. En este caso me detengo más ampliamente en lo publicado por Sergio Aguayo hablando de Humberto Moreira, y pues Humberto Moreira le ha zorrajado, como otros lo han hecho con otros periodistas, demandas por daño moral. Ojalá que los jueces que tienen hoy en sus manos casos de demanda por daño moral, yo me incluyo porque tengo una demanda por daño moral por el prólogo de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, este libro que está circulando, bueno, así como yo tengo una demanda por daño moral por escribir el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el colega Sergio Aguayo tiene una demanda por daño moral zorrajada por el gobernador, exgobernador Humberto Moreira. Y bueno, pues esa es otra herramienta que tienen para acosar periodistas o analistas o críticos, para intimidar, para amedrentar, en este caso utilizando indebidamente las herramientas que nos da la justicia. Y aquí tenemos también otra parte de este rostro de México en contra de sus periodistas. Así que en el caso Moreira, pues y en los otros casos, y los jueces que tienen en sus manos las resoluciones de temas de esta naturaleza, impulsados ninguno de ellos con ánimos de justicia, sino de venganza, de represión y de intimidación a los periodistas, ojalá que los jueces que tienen en sus manos estos casos, pues revisen precisamente lo que está en torno de estas demandas. Una de ellas, subrayamos, en contra de Sergio Aguayo, pues por parte de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, expresidente del PRI, y ahora pues mostrado esto en el periódico Reforma con gran amplitud, hablando de una investigación ni más ni menos que del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, que está investigando corrupción, lavado de dinero y narcotráfico allá. Y aquí la pregunta es, ¿qué hicieron con el asunto Moreira? Pues todo indica que lo fueron a rescatar
de la justicia española y ahora está acá de vuelta con el ánimo de, pues, amedrentar a los periodistas para no hablar de él. Porque si habla uno de Moreira, puede correr el riesgo de una demanda por daño moral como esas que están circulando en los tribunales mexicanos. Confío, espero que los jueces de México entiendan perfectamente de qué estamos hablando en un contexto como este y cómo se está intentando utilizar las herramientas de la justicia también. Cuando no se utilizan balas contra los periodistas, se utilizan demandas al por mayor. Ese es otro ángulo del retrato de este México que estamos siendo en relación a la libertad de expresión y la prensa en nuestro país. Así que la nota, la información, el reporte de Reforma es de enorme importancia por lo que dice, por lo que informa, por lo que involucra y por lo que aquí le acabo de mencionar y leer, me permití leer. Le mando un abrazo a mis amigos de Reforma y bueno, pues me tomé el permiso de leer esta primera información que destacan en su primera plana. Bueno, pues ya surgen varios comentarios en chat. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros amigos que siempre están pendientes a Fajardo en México y a Patti, que está siempre muy presente con nosotros. Pues así está la corrupción todavía galopante en este país, en donde no pasa absolutamente nada y en donde, bueno, pues los Moreira han sido pues el símbolo de la corrupción en Coahuila. Y desgraciadamente ahí están los coahuilenses sufriendo. Sin embargo, pues le quiero comentar a usted que en el caso de Coahuila, en la cuestión electoral pasada, pues se han anulado las elecciones de Coahuila y por lo tanto, bueno, pues Miguel Riquelme se quedó vestido y alborotado, que era el candidato del PRI, que incluso estuvo en la Asamblea Nacional ya como gobernador electo. Sin embargo, bueno, pues la decisión del máximo tribunal electoral es en el sentido de anular las elecciones en Coahuila. Y bueno, pues el PAN podría competir otra vez con el señor Anaya como candidato a la gubernatura en nuevas elecciones que se celebrarán, pues ya dirán la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones y por lo tanto es un golpe duro y a la cabeza para Enrique Ochoa, que había gritado a los cuatro vientos que el PRI había ganado en Coahuila. Bueno, pues tanto malo el Pinto como el Colorado, tanta corrupción hay en el PAN como en el PRD como en el PRI, en los partidos políticos hay corrupción por todos lados, por donde usted le quiera buscar, por donde usted le quiera mirar. No, nos decían en el comentario que a ese señor Moreira no le van a hacer absolutamente nada, pues forma parte del clan de lo que se ha hecho llamar la famosa pandilla, lo que es la mafia del poder. Y sin embargo, ahí está la mafia del poder, ahí está don Carlos Salinas todavía muy vivito y coleando, metiendo resorte en la Asamblea Nacional, y bueno, él está presente con todos los salinistas, y bueno, pues no hay que perder de vista que José Antonio Meade es un salinista declarado. Hoy, por cierto, el señor Meade tiene desayuno con diputados y comida con senadores de su partido. Pues ya, imagínense, ya más claras las cosas no pueden estar. En ese sentido, yo quiero decirle a usted que, bueno, pues ya el candidato de la franquicia del Partido Tricolor ya va todo apuntado hacia el señor José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Y fíjese usted lo que son las cosas. El presidente quería que su candidato fuera Aurelio Nuño, el secretario de Educación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué resultó? Pues nomás no necesita ser sabio ni pitonizo. Ya el presidente no tuvo la fuerza necesaria entre los verdaderos grupos de poder que hay en este país. Y sin embargo, encabezados por el señor Carlos Salinas, que ahí está, vivito y coleando, como le decía usted, y que es muy amigo del señor Fidel Herrera, quien, bueno, pues Fidel Herrera va a seguir metiendo escándalo en Veracruz, y no espere usted tantito.
Bueno, mire, ¿quiere ver cómo nos va a tratar el clima? En el Pacífico Oriental se observan dos disturbios tropicales, uno por el 10% de evolucionar al ciclón tropical. En los siguientes 2 días está centrado al suroeste de la península de Baja California, el otro se asocia con la onda tropical número 25 y se centra al sur-suroeste de Acapulco. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 14 de agosto. Para hoy, la onda tropical número 25, que se ubicará al sur de Jalisco y Colima, la onda tropical número 26, sobre el sureste del país, y un canal de baja presión en el noroeste y occidente del territorio nacional, mantendrán rachas de viento que pueden superar los 60 km por hora, con posibles tolvaneras, así como temperaturas mayores a 40 grados Celsius, en estados fronterizos del norte de México, además de tormentas intensas en Chiapas y tormentas muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Tabasco. Pues estimados amigos, ya llegamos a lo que fueron las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted, yo le tengo un comentario sobre lo que ¿qué fue lo de la Asamblea Nacional 22 del PRI y todos sus protagonistas y todo lo que se dio ahí, que realmente pues era el famoso coro griego. Yo regreso en un minuto y para darle a usted un comentario, pues esperamos que sea de su agrado. El traje a la medida. Ya en ese mismo espacio, con toda antelación, usted había de recordar, había dicho que la famosa Asamblea Nacional 22 del PRI solo sería un circo más de nuestra política chicharronera. Y dicho y hecho,
Todo apunta que el próximo candidato del tricolor sea a la presidencia de la República será José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda del gobierno peñista. Y claro, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó el momento circense para convertirse en el líder de las huestes de la Ola Roja. Un discurso de más de 15 minutos, el mexiquense aprovechó para destacar los logros, entre comillas, de su casi agonizante administración, y ante miles de gargantas que era aclamado, Peña Nieto anunció entre líneas quién se debía sucederlo. No podría haber faltado el triunfalismo. En un discurso protagónico, Enrique Ochoa, enfundado en el personaje del célebre cómico Clavillazo, alardeó que el PRI ganaría la presidencia de la República, las 9 gubernaturas, la mayoría de las cámaras de senadores y diputados, así como la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Todos, absolutamente todo, bajo las siglas de la franquicia del Partido Tricolor. En un abrir y cerrar de ojos, el PRI en esta Asamblea Nacional 22 se da como el principal ganador en los comicios del 2018. Entonces los panistas encabezados por el joven maravilla Ricardo Anaya y su alianza perredista deben darse como derrotados ante un priismo apabullante. ¿Y Morena? Mientras Andrés Manuel López Obrador sigue recorriendo el país, apostándole a los millones de pobres, aseguro de encabezar todas las encuestas y con su único aliado, el Partido del Trabajo, ha surgido varios interrogantes. Si Morena lleva 38 puntos ante el PAN, PRD que tiene 28 puntos y el PRI 25 puntos, necesariamente el PG debe negociar con Movimiento Ciudadano, que nacionalmente representa 7 puntos, y si Andrés Manuel hace un lado la soberbia y negocia con Dante Delgado, Morena alcanzaría 45 puntos, porque de otra manera, si la alianza se lleva a cabo con el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, esta alianza llegaría a los 45 puntos, dejando estacionado a Morena en 38 puntos y el PRI se ubicaría en 35 puntos. ¿Y cuál sería la negociación de Dante con Andrés Manuel? La misma que sería con los panistas amarillos. Si van juntos, la negociación tiene que pasar por Veracruz. Aunque parezca descabellado, los números hablan. Morena y Partido del Trabajo solos no ganan en las urnas. Cuestión de enfoque. Ahora bien, ante este escenario político electoral, los veracruzanos se preguntan, ¿cómo se da por hecho que el senador José Yunes Zorrilla sea el candidato del PRI a la gubernatura? ¿De dónde sacó Enrique Ochoa que el PRI ganará la gubernatura de Veracruz? Ante un escenario adverso para el Partido Tricolor, pues a estas alturas el PRI en Veracruz se encuentra desquebrajado, en el viejo edificio de Ruiz Cortines no se paran ni las moscas. La actual dirigencia, que encabeza Renato Larcón, se encuentra en la más espantosa ruina económica. El PRI nacional ha dejado a su suerte a los priistas veracruzanos. La escasa militancia que anda dispersa, unos jalan con el senador Héctor Yunes Landa y otros con el joven Pepe. Que no quepa la menor duda que el senador Yunes Zorrilla tendrá que echar toda la carne al asador. Sus adversarios, Miguel Ángel Yunes Márquez, de la Alianza PAN-PRD y Cuitláhuac García de Morena, ninguno de los dos podrán alzarse con el triunfo. Todo depende de las negociaciones del PAN y de Andrés Manuel López Obrador que se lleven a cabo con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, que será el fiel de la balanza, aunque usted no lo crea. Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito a que me escuche usted, por favor, el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una de familia de periodistas al servicio de usted. Y yo, como siempre, le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima.